El gobierno nacional resolvió reducir el peso de faena de hembras de ganado bovino y mantener el de los machos. La Secretaría de Agroindustria de la Nación resolvió reducir el peso de faena de hembras de ganado bovino y mantener el de los machos. La medida oficial determinó que las hembras podrán faenarse desde 140 kilos o 260 de kilos vivos, que antes se podían faenar en 300 kilos. En tanto, los machos se mantienen en el peso mínimo de 300 kilos. Según la Secretaría de Agroindustria de la Nación, la modificación no afectará la producción general de carne, pero favorecerá la colocación de las hembras. La resolución determina que se exceptúan de esta normativa a los animales bovinos machos y hembras a los que por razones sanitarias o nutricionales les resulte imposible alcanzar el peso establecido precedentemente, siempre y cuando su destino comercial sea conserva, manufactura y o chacinados. Asimismo, indica que no se considerará infracción si hasta un 10% de las reses que componen la tropa se encuentra por debajo de los pesos mínimos establecidos. En cuanto a los argumentos que justifican la medida de reducción del peso de hembras, Agroindustria indicó que la conversión de alimentos a carne es menos eficiente en las hembras que en los machos y también que en muchas zonas del país las características de los sistemas productivos hacen inviable la terminación de las hembras en las mismas condiciones y tiempos que los machos para alcanzar el mismo peso. También advirtieron que esta característica hace imprescindible en el engorde de hembras cumplir con ciertas prácticas productivas y de alimentación, sin las cuales se producen inadecuadas relaciones músculo-grasa. Por otra parte, Agroindustria informó que estas prácticas introducen un costo adicional en la producción de hembras en relación a la de los machos. Por último, consideraron que fijar para las hembras un límite de peso de faena inferior al de los machos no afecta la producción global de carnes, ya que genera una mejora en la rentabilidad por mejor aprovechamiento de la eficiencia de conversión y una disminución de la necesidad de traslados de hacienda en diversas zonas ganaderas.